мачка, ага. Ну все там, а шаму, нет, ты все так. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Mi gente linda, gente hermosa de Concepción Tutuapa. Bueno, nos encontramos acá en el caserío La Libertad. Pues aquí andamos, pues, observando de lo que ha ocurrido, del accidente que el camión se vino para abajo y lamentablemente de que se vino más de 100 metros para abajo. Entonces, ya que mucha gente, mucha gente están ayudando, mucha gente, así que se hicieron presentes de varias comunidades, como podemos observar que mucha gente se ha hecho presente para ayudar. Así que estamos acá desde el caserío La Libertad, llevándoles las imágenes de lo que hoy acontece en este lugar, pues. ¡Guillermo! 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 А что такое вот с мехом? Ладно, пускай. Guillermo, Guillermo, el otro lazo tiene que bajar para abajo. Dile que va a dar nomás, que va a subir abajo. Abajo, tira. Es que está aquí. Por eso. Así que mucha paciencia a la familia, pues, de la pérdida que han tenido, pero lo bueno es que no pasó mayor cosa, ahí sí que no lamentamos pérdidas humanas. Lo principal que no ha pasado eso. Sombrero blanco. Y como también amigos que están visualizando, pues también la lluvia ya casi se está haciendo presente, pues. A ver cómo lo vamos a hacer entonces. A toda la gente que vino a ayudar, pues, como podemos observar, que hay muchas, muchas personas de diferentes partes o de diferentes comunidades, ya que vemos
rostros de la gente de la aldea Tuismó, Belajuyape, Tierra Blanca, el Porvenir, por supuesto, los ahí sí que las aldeas cercanas, como podemos observar. Así que totalmente quedó destruido el camión. Así que nos encontramos en el caserío La Libertad, como podemos observar que un camión cae en fondo de un barranco, pues ahí sí que fue como más de 100 metros donde que cayó este transporte, pues venía por supuesto cargado de fertilizante, pues como decíamos hace rato, pues siempre tenemos necesidades. Por necesidades siempre bajan los transportes con nosotros, pues paciencia, paciencia a la familia, pues los dueños de este transporte, pues qué le podemos hacer. Lo bueno es de que no pasó mayor cosa, entonces así que no lamentamos pérdidas humanas, solamente materiales. Entonces paciencia a la familia. Así que señores, comparta esta transmisión, por supuesto, llegamos con ustedes, por supuesto, llevándoles de lo que hoy acontece acá en el caserío de La Libertad. Y como podemos observar que toda la tierra que está por ahí se está derrumbando, entonces a ver qué va a pasar, porque también la lluvia ya se está haciendo presente. Entonces, a toda la gente que nos están viendo, pues nos encontramos acá en el caserío La Libertad. Entonces, así como podemos observar que mucha gente están haciendo su granito de arena, por supuesto, ayudando. Así que mucha gente ya se hizo presente, como podemos observar que el camión quedó totalmente destruido. Ya que nos encontramos acá en el caserío La Libertad, Concepción, Tutuapa, San Marcos, ya que el camión cayó desde, como podemos observar, desde más de 100 metros. Imagínense. Lo bueno es de que el conductor no le pasó nada. Le damos gracias a Dios que ahí sí que no le pasó nada. Entonces, ¡Gracias!
Así que comparta nuestra transmisión, entonces, y también cómo llegamos con la señal, ya que acá donde nos encontramos, pues, estamos un poquito bajo de señal, entonces, pero llegamos con ustedes, entonces, llevándole las informaciones, las imágenes de lo que hoy acontece acá en el caserío La Libertad, pues, ¿qué le podemos decir a la familia? Pues, ánimo, sé que las cosas materiales se recuperan, ahí sí que la vida, pues, ahí sí que la vida, pues, ahí sí que solo quedarán los recuerdos, pero gracias a Dios que no le pasó absolutamente nada, y es una bendición de que no, ahí sí que no lamentamos pérdidas humanas, solamente como podemos observar que el camión quedó totalmente destruido, como podemos observar la gente ahí poniendo su fuerza, su granito de arena, pues siempre jalando también este transporte, pues ánimo a la familia, pues ¿qué le podemos decir? Pues solamente Dios siempre tiene sus planes, cosas materiales se recuperan, pero como podemos decir que solo ánimo, paciencia, sé que las cosas se van a recuperar, pues ahí sí que al mero dueño le decimos, pues mucha paciencia, lo bueno es de que no le pasó nada, entonces, ese es lo bueno, que no le pasó nada, entonces, mis amigos, nos encontramos aquí en el caserío La Libertad, como podemos observar que hay mucha gente, están haciendo, o le está haciendo el favor al buen amigo, al conductor, por supuesto. Ya que mucha gente se hicieron presente para ayudar, por supuesto, al buen amigo, al dueño de este transporte, pues, paciencia de lo que ha pasado. Así que a todos los que apenas se conectan con nosotros, pues nos encontramos acá desde el caserío La Libertad, pues como podemos observar que un camión se vino para abajo, pues perdió los controles, pero gracias a Dios que ahí sí que no lamentamos pérdidas humanas, solamente materiales, como podemos observar que el camión totalmente quedó destruido, pero ¿qué le podemos decir a la familia? Pues paciencia al dueño de este conductor. Como podemos decir, que las cosas materiales se recuperan, la vida humana pues es difícil. Entonces, como le podemos animar al buen amigo, ánimo. Yeah.
Entonces, como podemos observar que se ha reventado una cadena, pues lo bueno es que no tenía las fuerzas entonces. Pero así que felicidades a toda la gente linda que se hicieron presentes para ayudar. Entonces, mucha gente están ayudando entonces. Y como la grúa pues está hasta arriba, entonces, amigos, estamos aquí en el caserío La Libertad, Concepción Tutuapa, San Marcos. Como podemos observar que este camión cayó desde ahí, sí que arriba, más de 100 metros donde que cayó este transporte. Entonces, amigos, compartan esta transmisión, compartan esta información, pues mucha gente está al pendiente de lo que acontece en cada lugar, en donde sea, pues. Así que llegamos con ustedes. Estamos acá desde el caserío La Libertad, Concepción Tutuapa, San Marcos. Así que estamos totalmente en vivo desde el caserío La Libertad, Concepción Tutuapa, San Marcos. Como podemos observar que ahí sí que a los amigos que apenas se han conectado con nosotros, pues un camión cayó desde más de 100 metros donde que cayó. Entonces, pero lo bueno es que no contamos ahí sí que pérdidas humanas, solo materiales. Pero como le decía, pues las cosas materiales se recuperan. Lo importante es de que el dueño esté bien. Entonces, paciencia, paciencia, mucha paciencia a la familia, pues los dueños de este transporte, pues como le decimos, que las cosas materiales se recuperan. Así que a los que apenas se conectan con nosotros, como podemos observar que un camión cae en más de 100 metros acá en el caserío La Libertad, Concepción Tutuapa, San Marcos. Como podemos observar que el camión está hasta el fondo del barranco. Entonces, a buena voluntad de mucha gente que se hizo presente para ayudar a que el camión salga, por supuesto.
Así que nos encontramos acá desde el Caserío La Libertad, pues a los que apenas se conectan con nosotros, pues como podemos observar que un camión cae de un barranco de más de 100 metros, imagínense amigos, más de 100 metros, como podemos observar que se vino para abajo, pero lo importante de que no, ahí sé que no hubo pérdidas humanas, entonces como podemos observar que mucha gente están ayudando para jalar ese transporte, por supuesto, ya que es un transporte pesado, como comentábamos, ya que había muchos comentarios, ahí sí que animando, y hay había muchos comentarios diciendo de que, ahí sí que desanimando también, pero no, lo que siempre hacen los transportes pesados, siempre es por una necesidad, como nosotros que vivimos en áreas rurales, pues necesitamos también que ellos transporten nuestros productos. Entonces, de que ellos arriesgan su vida, pues ahí sí que entrar en carreteras reducidas. Sé que como podemos observar que mucha gente están ayudando, mucha gente se están haciendo presentes acá en este lugar, en el caserío La Libertad, Concepción Tutuapa, San Marcos. Así que Dios siempre ha protegido, siempre protegerá al dueño y al conductor de este transporte, pues ahí sí que es tiempo de que también se acerque uno a Dios, porque sabemos de que son pruebas también, pasan en la vida, pues entonces ánimo a la familia, cosas materiales se recuperan, la vida ahí sí que es difícil, entonces a los amigos que se conectan con nosotros, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros compartiendo esta transmisión, como podemos observar que mucha gente se hizo presente para poder ayudar. Sé que nos piden la información. Bueno, Caserío La Libertad pertenece a la aldea Tuismó, Concepción Tutuapa, San Marcos. Así que a los que piden de dónde sucedió, pues acá en el Caserío La Libertad, Concepción Tutuapa, San Marcos. Así que a los que se unen a esta transmisión, pues estamos acá desde el Caserío La Libertad, aldea
Tuismo, Concepción, Tutuapa, San Marcos, como podemos observar que un transporte pesado pues cayó desde más de 100 metros, imagínense, más de 100 metros, donde cayó al profundo de un barranco, pues como podemos observar que mucha gente se están haciendo presente para poder ayudar al conductor, por supuesto. ¿Qué le decimos? Pues ánimo a la familia, pues. Ahí sí que por las pérdidas materiales, lo bueno, lo importante de que no lamentamos pérdidas humanas. Entonces es acá, desde el Caserío de la Libertad, aldea Tuismo, Concepción Tutuapa, San Marcos, donde estamos ubicados. Entonces, como podemos observar que hay mucha gente. Mucha gente, por supuesto, ayudando. Aquí estamos totalmente en vivo, estamos totalmente en vivo, así que observando de lo que hoy acontece acá en el Caserío de la Libertad, pues así que como le comentábamos, nosotros como gente que vivimos en zonas rurales, pues siempre necesitamos que nuestros productos sean transportados en estos tipos de transporte, pero lamentablemente de que ahí sí que nuestros caminos no nos ayudan, pues por lo mismo, pues siempre suceden accidentes. Así que también le hacemos el llamado para las autoridades máximas, pues también velar por nuestros caminos, porque también necesitamos de que nuestros caminos sean mejorados, porque estos transportes entonces siempre son los que trabajan por nosotros, que nosotros no podemos. Ahí sí que transportar nuestros productos. Por ejemplo, este transporte transportaba fertilizante. Pues hoy en estas fechas mucha gente utiliza fertilizante, ya que por la milpa entonces ya es el tiempo. Así que a todos los que apenas se unen a nuestra transmisión, estamos acá desde el Caserío La Libertad, pues como podemos observar que el camión quedó totalmente destruido, pues ya que cayó más de 100 metros, imagínense, más de 100 metros. Pero lo importante de que el conductor esté bien. Entonces, a todos los que han compartido nuestra transmisión, muchísimas gracias, ya que estamos totalmente en vivo, ya que como podemos observar que hay mucha gente ayudando en este lugar, pues así que ánimo a toda la familia, ánimo a todos los que nos van a ver, y también los familiares que están en la Unión Americana, pues ánimo. Las cosas materiales se recuperan, entonces la vida entonces es imposible de recuperar, pero cosas materiales, pues paciencia, sé que Dios lo va a bendecir de una manera tan especial. Thank you.
Pero hasta apuntar, está chido. Así que estamos totalmente en vivo, señores, pues esperando, esperando por supuesto el trabajo de las personas, ya que son muchas personas que podemos observar entonces. 29, 50, 67. Bueno, bueno. ¡Amarrará! ¡Quién amarrará!
Así que como podemos observar que hay mucha gente, así que haciendo sus fuerzas, ayudando al conductor, por supuesto. Mire, mis amigos, pues totalmente se quedó prensado, que no lo podemos, ahí sí que sacar a fuerzas. Entonces, y también ya se está haciendo la noche. Entonces, a todos los amigos que nos están visualizando, ya que estamos acá desde el caserío La Libertad, aldea Tuismó, Concepción Tutuapa, San Marcos, ya que totalmente estamos en vivo desde este lugar, pues como le decíamos, pues no contamos, ahí sí que pérdidas humanas. Esa es una bendición, que solamente materiales, pero como le podemos decir, que las cosas materiales siempre se recuperan, pero siempre también va a llevar un tiempo. ¡Vamos!
Así que nos encontramos acá en el caserío La Libertad, aldea Tuismo, Concepción Tucuapa, San Marcos. Pues como podemos observar que la tragedia pues sucedió en horas de la mañana, como tipo a las 11. Entonces nos indican acá, pues ya que el transporte venía cargado de fertilizante, entonces perdió el control en una vuelta y cayó a profundo de un barranco de más de 100 metros de profundidad. Entonces le decimos a la familia paciencia, pues como le reiteramos que las cosas materiales siempre se recuperan, paciencia nada más. Entonces Seguimos, estamos ahora.
Thank you.
Entonces a los amigos que estuvieron al pendiente, pues creo que hoy no se va a poder sacar este transporte, entonces suspendemos la transmisión. Entonces saludos especiales a todos los que nos estuvieron visualizando, ya que nos encontramos acá desde el caserío El Port, La Libertad, aldea Tuismo, Concepción Tucuapa, San Marcos. Así que muchas personas se hicieron presente para ayudar, entonces ya la noche también ya se está cayendo, entonces a toda la gente linda que estuvieron conectados con nosotros, ya que estas son las noticias que hoy acontece desde el caserío La Libertad, aldea Tuismo, Concepción Tucuapa, San Marcos, ya que nos encontramos acá. Así que le decimos a la familia, pues paciencia, pues las cosas materiales siempre se van a recuperar. Lo importante es de que no pasó nada, no pasó, entonces Dios protegió al conductor, que no le pasó nada, entonces solamente los daños materiales, pero paciencia a nuestro buen amigo Tito. Muchas bendiciones a toda la gente linda que estuvieron conectados con nosotros, bendiciones a los buenos amigos, así que ¡Vaya!
Es así, entonces nosotros nos despedimos, amigos. Gracias por estar al pendiente con nosotros. Pues les llevaremos toda la información de lo que va a acontecer. Entonces, saludos especiales a la gente linda que estuvieron al pendiente de las noticias que sucede al nivel nacional de Guatemala. Entonces, estamos acá desde el caserío La Libertad, Aldea Tuismo, Concepción Tucuapa, San Marcos. Así que gracias. Muchas bendiciones a todos los amigos, a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Muchas bendiciones. Entonces, hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Mucha paciencia al dueño de este transporte. Pues ahí sí que cosas materiales siempre se van a recuperar. Paciencia, ánimo. Dios lo bendiga siempre. Entonces, también lo importante es de que Dios protegió al conductor, que no le pasó absolutamente nada. Entonces, eso es lo importante, de que no contamos ahí sí que con así que muchas bendiciones a la gente linda que estuvieron al pendiente con nosotros, pues ya que también ya la lluvia ya se está haciendo presente en este lugar. Pues entonces les llevaremos toda la información de lo que acontecerá en horas de la noche, pues ya que también nosotros estaremos ayudando también. Entonces, muchas bendiciones a todos los amigos, a todos los que compartieron esta transmisión, ya que nos encontramos desde el Castillo de la Libertad, Aldea Tuismo, Concepción de Cuapa, San Marcos. Todos los que están preguntando, esto fue acá en el caserío La Libertad, caserío La Libertad, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Así que nos despedimos de ustedes, amigos. Gracias por compartir. Entonces, en breves instantes nosotros estaremos compartiendo toda la información. También venía y no regresaste a compartir.